Así nomás, un programa de radio desopilante, donde la estructura la armás vos. Un programa de televisión en radio, para toda la familia. Así nomás, con la conducción de Claudio Delgado, los viernes a las 23 por Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Llegó el miércoles. ¿Querés algo diferente, original, con humor, información, reportajes y buena música? Hasta la medianoche, quédate a disfrutar más de lo mismo. Con Kiara, Jorge Yuri, Marinko y el humor de Titán. Como diría mi amigo Flavio, en una nueva emisión, en un nuevo programa en definitiva, que se llama Más de lo Mismo. ¿Y qué es Más de lo Mismo? Exactamente eso, Más de lo Mismo. Porque acá que dice tenemos cosas nuevas, importantes, no, lamentablemente, muchachos, no nos engañemos, Más de lo Mismo. Otro lo hace mejor, otro peor, otro lo hacemos peor, digo, otro lo hace mejor. Ahí está. Pero siempre es Más de lo Mismo, y Más de lo Mismo es todo, porque así como en política, la vida te va llevando a ser siempre más de lo mismo. ¿Qué tal, Kiara? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. No sé si te escucho. Así. Mucho frío. No sé, medio destemplada hoy. No dormí bien anoche. ¿Qué pasa? ¿Su marido está muy exigente o al revés? No, justamente no puedo dormir por eso. ¿No puede dormir? ¿No puede dormir por eso? ¿Tiene que poner el despertador para él? Sí, me parece. Ah. Es buena idea, ¿no? ¿No? Y claro. El despertador y no dejarlo dormir. Ahí está. Así. Ahí está. Buena idea. ¿Todo bien? Bueno, le mandamos un saludo enorme a Marín, con nuestro compañero que está haciéndose chequeos y qué sé yo qué. Un chequeo en blanco, ¿eh? Sí, igual ya está medicado, ya está. Ya lo tenemos, ya lo pasaron a pabellón normal. Le sacaron el chaleco ya de fuerza. Claro, ya está medicado. ¿Viste? ¿Te acordás de eso? Claro, Marinko, sí, un amigazo. Le mandamos un saludo enorme a él, a Vero. Igual, a ver. Si él quiere, puede llamarnos. Sí, si él quisiera. Llamarnos al 4300-9470. 4300-9470. Viene a ser el 4300. Sí. 4300 y después 9470. Bueno, ahí está, muy bien. Nos puede llamar y decirnos una de esas poesías tan lindas que él hace. Acá tenemos preparada siempre la. Ojalá. El separador que dice las poesías de Marinko. Claro. La voz de nuestro locutor acá. Ya que no podemos tenerlo acá en persona, por sus nanas. Exactamente. Momentáneas. Bueno, le mandamos solo de entrada nomás a Alejandra Rubio. Está transmitiendo en directo, no quiero decir de dónde. No. Es un lado colega. Y Rogelio Quiñón, que es el digamos, el que regentea, se dice, o es el dueño de la parte, digamos, musical y de show de Esquina Homero Manzi. Sí, el que organiza tuvimos el otro show. Día, a ver si podíamos hacer algo ahí con Marsan. Tengo una novedad, Marsan. Para los el que está escuchando, Marsan. Los Marsan. Tanto nuestro querido amigo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se Mario? Llama? Me iba a decir otro. Mario, porque ahora tengo tantos. Tantos Marsanes. Son el padre y dos hijos y dos hijas y la mujer. Claro. Pero bueno, entre Mario Marsán y Pablito Marsán, Pablo Marsán, ¿no? Pablito, pues dejó de ser Pablito. Es un gran, un excelente autor de comedias musicales. Sí, sí. Está representando una que son Cuatro para Amar, ¿no? Sí. Ya la fuimos a ver otra vez nosotros también en distintos lados, porque es una cosa para recomendar. Muy buena comedia. Él, donde él es autor, digamos, del libro, de las canciones
y de la coreografía, todo, música, no, coreografía la música, de la música. Tiene música, todo, libreto, todo. Es espectacular. Arreglos. ¿Y qué va a pasar? Que el martes, el miércoles, perdón, martes no vengan. El miércoles, si Dios quiere, el miércoles que viene van a estar los hermanos, Dios mío, ¿eh? Padre e hijo, los Marzán, aquí en vivo tocando el piano. Así es, así va a tocar, nos va a hablar de, los dos van a hablarnos de su historia y van a tocar algo, me dijeron, me gustaría tocar algo en conjunto, o sea, los dos a un mismo piano, esto es para verlo en la tele, así que prepárense la semana que viene, lo vamos a difundir para verlo en la compu, por supuesto, en la tele digo porque en la compu tuya si tenés una tele lo ves, así que no te lo pierdas, realmente el miércoles que viene está para alquilar balcones. Te diría más, le diría que Chiquitita viene, venga de observar nomás, ¿eh? Porque queremos preguntarle, queremos enterarnos de un montón de cosas, que ya sabemos algunas. Sí, de Mario ya sabemos, pero igual, de Pablo tanto no. Por eso, una hora para cada uno, y la vamos a pasar con mucha música ese día, ni disco, todo lo que traigan. No. Y capaz que cerrando, si Kiara quiere, como presentamos el la cantante de Marzán es Kiara, o el músico de Kiara de Marzán. Sí, ¿es así o no? Sí, ¿es así? Sí. Bueno, así que vamos a hacer que interpretes alguna canción. Sí, por supuesto. Y capaz que te acompañan a cuatro manos, ¿no sabes? ¿Eh? Y nunca se sabe. Nunca pero sería maravilloso. Nunca se sabe. Bueno, buenas noches, nos dice Liliana Mustaza. Dice, buenas noches, qué raro que estén solos. Sí, bueno. Nos abandonaron todos. Mira, que nos abandonen los oyentes, lo justificamos. Pero que nuestro propio. Es gravísimo, por eso. Nuestro propio. Nuestro, el operador, por eso no lo presenté todavía al operador, porque todavía no estaba, estaba andando solo. Nos dio aire y se fue. Digo, este chico, todavía chau, yo. Chau, adiós. Claro. Hablé con las autoridades de acá de Conexión Abierta y hasta de la UAI, incluso fui ahí al jerarca. Sí, ¿eh? Sí. A los jerarcas. Sí, no, en serio, les fui a decir, le digo, ¿qué pasa con Leo Arce? ¿Qué? Digo, porque no, ¿qué le están dando por el muchacho? Porque va al baño cada rato. Ahora me di cuenta, es el único programa que va al baño. Que va al baño, claro. Porque se quiere ir un rato para no volverse loco. Así que está bien. Bueno, Leo Arce nos está operando como siempre. Muy maravilloso. Le deseamos buena vida porque después de nosotros no sé qué pasará con él. Sí, la verdad hay que resistir, ¿eh? Bueno, pobre así que muchacho. Nos dice que buenas noches, que arrepenten solo, ya le estamos diciendo. Y a Liliana, ¿te enteraste entonces de... A Liliana le hablo de Santos Lugares. Sí. Es una seguidora, una fiel oyente. Que no, le estamos diciendo que no se pierda, que invite a todos sus hijos, los ponga alrededor, que pongan la pantalla de la compu. Sí, de Conexión Abierta. Un lujazo. Más de lo mismo y se va a entretener porque son dos horas de como si fuera un show. Bueno, ¿eh? En realidad todas las personalidades que tuvimos fueron lujos, ¿eh? Más vale que son todos lujos, pero... Como diciendo pasado, si no nos viene a visitar otra vez, no vamos pero a hablar más. Doble lujo tenemos en el mismo programa, va a ser un por doble. Por eso, va a haber dos personas. Bueno, eso es lo que quería decir de entrada. Y como presentamos a Leo Arce, vamos a pedirle el primer tema musical y vamos a arrancar con todo. Bueno, vamos.
seguimos, estamos en más de lo mismo. Decíamos, qué lindo tema, che, qué lindo tema de los tipitos. La rompen los tipitos, sí. En este caso con la Lecerti, bueno. Cantando este, apostar al amor. ¿Y vos apostarías al amor? Sí. ¿Siempre? ¿Siempre? Siempre. ¿Con los malos, buenos y malos momentos? Siempre. Bueno, aparte de eso, ya que vas a apostar al amor, contame, ¿qué hay de novedades? ¿Hay alguna efemérides? Ya que hablamos del amor, vamos a hablar justamente de poesía. El 5 de junio de 1898 nació el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. Fue ¿qué día nació? 5 de junio de 1898. Ah, pero en España. Sí. Claro, porque allá hay Lorca, ¿sabes? No, no, porque acá, Lorca, acá hace frío, ah, claro. Sí, allá sí, allá es verano. Verdad, verdad. Allá en España es verano, tenés razón. Sí, 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 sí. Es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. La Casa de Bernarda Alba es considerada su obra maestra. Murió fusilado tras el golpe de Estado que dio origen, sí, sí, a la Guerra Civil de España. Así que bueno, justamente este, ya que hablamos lo de... Lo fusilaron de espalda. Él quiso de espalda. ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Sí, porque comía más, de, comía más por atrás que por adelante. Ah, mira vos. ¿Sabías? No, no. Bueno, menos mal que las poesías igual las decía con la boca. Pero García, no es una de mis cosas preferidas junto a Lorca. ¿No? No. Bueno, ¿a vos con quién preferís? Bueno. ¿Eh? ¿Vos a quién preferís? No, a ninguno, pero no. ¿A Becker? No, no, no menos. Becker me da risa porque dice que la poesía, la prosa, que, y no pega nada. Bueno. Es como si hiciera este. Yo cuando era chica era. Tampoco me gusta mucho el que dice. Cuando estaba a la adolescencia leía mucho Becker. Mira, pero viste que te dice que conexión abierta, que está en la puerta, que la revienta. O sea, que como que cosas que, no, no, pero que peguen con las mismas, las últimas tres, sí, letras. Sí, sí, por ejemplo, sí. También me molesta un poco, pero sí que tenga una algo cacofónico, algo que pueda ser parecido. Sí. Está muy lindo. A mí la verdad que me gustan las poesías de Marengo, por ejemplo. Bueno, decir, por sí, momento, muy bueno. Que Lorca, le haría pasar Lorca a Lorca. A Lorca, ¿vos decís? Marengo le haría pasar, sí, Lorca a Lorca. Sí, son, tenemos nuestro poeta, que se te ha importado, ay, también. Sí, la verdad que hace pero tiempo, es de Croacia, poesía. Estamos extrañando las poesías. Sí, así pero que te... qué lástima, nos podría mandar alguna. Yo la leo, no tengo problema. Este, sí. Por Messenger. Capaz que por eso no te lo mando. Claro. Bueno, tengo un espectáculo para recomendar de mi amiga Virginia Lago, este, junto a Héctor Jovine, su marido, que lo está, él adaptó y la dirección general es de él. Ajá. Que se llama Hablando, porque vos estabas hablando de, justamente de Lorca, hablábamos de Becker, de Marengo, sí. Y salió Borges, que no hacía poesías, sí era muy buen escritor. Este, Borges, Un rostro en el espejo. Ah. Está haciendo. El, ahora, bueno, lo está haciendo todos los sábados en el Teatro Fundación Uocra de la Construcción. Bueno, ahí, estaría lindo para ir a ver esa obra, ¿no? Y después la comentamos. Estaría lindo para ir a ver, la vamos a ir a ver. En Rawson 42, Rawson es ahí, viene a ser. Rawson son tres cuadras antes de Avenida La Plata, para ah, que se ubica acá en claro, el centro. Claro. Si vos venís del lado de Liniers, pasás tres cuadras de Avenida La Plata. Sí, sí. Sí, y del lado izquierdo, tampoco es Avenida, sino Río Janeiro. ¿Se muy entiende? Bien. Pero esa media cuadra arribada, porque es Rawson 42, todos los sábados de junio a las 8:30 de la noche. Son Teatro Fundación Uoca. ¿Y este sábado tenemos algo que hacer? No. El viernes era, ¿no? Viernes y domingo. Está bien. Entonces, tenemos, bueno, podíamos el sábado que nos quedó algo libre. Viernes y domingo. Nos quedó el viernes, si tu el esposo sábado lo me deja, te acompaño. Perfecto, vamos. Perfecto, dale, dale. Bueno, sí, yo, bárbaro. Sí, le digo. Él donde haya que pagar, te dejan. Claro, si paga otro. Si, si paga otro, está bien, no, da, no te va ningún problema. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos de efemérides? Bueno, también este, algo, bueno, no tan, tan lindo como el nacimiento de Lorca, pero el 5 de junio de 1968... fue asesinado el senador y candidato a presidente por el Partido Demócrata Robert Francis Kennedy, hermano del también asesinado presidente John Fisher Kennedy. Tras su triunfo en California, expresó unas palabras de agradecimiento y en la cocina del Hotel Ambassador fue asesinado por un palestino, Sirhan Bishara Sirhan, que efectuó varios disparos con un revólver calibre 22. Sirhan confesó el crimen argumentando su oposición al apoyo político del senador a Israel en conflicto con Palestina y sí, fue condenado a cadena perpetua. Qué destino, ¿no? Estos dos hermanos. Sí. Qué bárbaro. Sí, sí, y también había ido, había tenido un John, ¿no? El hijo de John Kennedy también había tenido un,
o tuvo un problema con el avión. Mira, pero esto, que bajó esto fue... pero no fue un atentado. Sí, sí, pero nosotros sí. Bueno. Muertes trágicas. Exactamente. Bueno, sí, sí, el, sí. Le gustó la música, hay gente que le está gustando. Bien. Así que este mandamos a Pablito Rodríguez de Junín. Dice la música, me dice. No, esto me quiso decir como que estás un poquito grande para esta no, música. ¿En serio? Me dice Pablito, claro, que deje de ñoñar, es siempre por eso. ¿Ñoñar? Porque recordamos que Pablito, Pablo Rodríguez es un muchacho que me dice amigo realmente. Me justamente no tiene ni una manera de pensar políticamente, nada por el estilo, pero se puede hablar, lo toma con humor, sí, también, como sí, digo, si no, no vamos a morir. Pensamientos distintos, ninguno de lo que pensemos nos va a salvar tampoco a nosotros. Exacto. Individualmente. Pero aparte, lo que sí queremos es salvar el país, al menos. Lo que tenemos es buen humor, ante todo, y él las pasó bravo, y yo también las pasé bravo. Y él tiene a pulmón, se hizo en su casa una pizzería, sí, pizzería. Que se dio, y abrió, ya tiene como un local y ahí con en la casa. Muy buenos precios. Muy buenísimos precios, hace pizzería empanada, aparte hace la pizza hamburguesa, no sé cómo dice, o hamburg pizza, sí, que no. Es una hamburguesa con pizza, como pizza, a la pizza, ¿viste? ¿Sí? Sí, sí. Es espectacular. Bueno, ¿será tiene un montón de cosas. Una masa de pizza con carne picada con arriba. ¿Carne picada? ¿Será una, o es carne picada, digamos, con salsa y cosas? ¿No? Sí. ¿Qué es eso? Después no sé podría cómo será. Contarnos, preguntarle. Sí, no podemos porque llegaría fría, porque es en junio. Sí, ¿eh? Un poco bueno, él dice que deje ñoñar y que pase, que no hay problema, que pase la música mía, como diciendo que son los tangos del 40. ¡Ay, qué horror! ¡Aló! Está equivocado este muchacho. Sí, sí, sí. Yo sí, tendré no te conoce, una cierta edad, no, pero no, el espíritu no, no lo tengo bastante joven, porque a mí me gusta me gusta todo tipo de muy música. Muy joven tu espíritu. Lo único, ya lo dije 10 millones de veces, por lo menos, creo, en esta radio, menos 5 millones. Bueno, exageraré. Uy, exagerás un poco como alguien que yo conozco. Sí, con 500 veces, con 500 mil veces. Pero dice que... dice, no, yo decía, que siempre digo que no me gusta... que me perdonen los chicos, está cada uno hace lo suyo, pero la música villera, creo que es lo único que no me gustaría, igual que la música villera. Con, la cumbia villera, sí, perdón, no la música, quería decir la cumbia villera. Por eso no, ni lo retengo. Pero la cumbia, la otra cumbia sí me gusta. Claro. Pero no ese tipo de y la música y todo, bueno, es lo que hay. Pero también tampoco la de sintetizadores, la música que dice electrónica. Ahí estoy con Papo, ¿viste? ¿Qué música decía el tipo? Una vez en un programa de televisión. Y el tipo decía, y estaba mostrando de la Fest, no sé qué, que era todo con sintetizador y todas esas cosas. Bueno, y él decía, ¿qué música me habla? Dice, claro, bueno. ¿Qué música? ¿Quién interpreta la música? Nada. Es todo hecho con máquinas, no es a pulmón. Bueno, se amplió mucho el pensamiento con no, respecto a se la amplió el pensamiento, pero música. No es música, no lo veo como música. Bueno, yo en eso estoy de acuerdo con él. Y para que veas otra música, aunque sea moderna, pueden ser muy lindas. Tenemos un segundo tema con Leo Arce. Vas a ver, como ando. A ver, hoy vine de Pende Viejo. Vamos a escuchar. Con tu amor sensual, cuando
Aparicio Bustamante. Y a mí me encanta Rata Blanca. Queremos traerlo acá. Barilari es... A Barilari. Maravilloso. Ya igual, supongo que ya esa voz no la puede tener, ¿no? Unos añitos más. No, no, por así. Sí. Todo. Es que muchos años exigiendo la esa garganta. La persona que... Me hace acordar a uno vocal, que estuve no en una problema. Quinta en Merlo, que dije, una persona me dijo, uno sabe cómo canta este muchacho. Igual, ¿qué igual? Mejor que Barilari, dijo. Y la verdad, claro, la primera hizo una sola, ¿cómo se le dice? Nota, y parecía a Barilari, digo, bárbaro. Y después parecía a Barilari en el baño descompuesto. No, porque no. Era malísimo. El tipo, la verdad, que es muy malo. Yo nunca me conté eso, ¿no? La persona me lo dijo también. No. Che, un gordo, voy a decir algo yo. Un gordo, un tipo gordo. Hace rato que está diciendo. De todo. Un gordo, pero gordo en serio. No para, no para. Se ganó el gordo de la lotería de Navidad, iba a decir. Hoy ahora le dice linda, no sé qué toque. Estamos esperando qué dijo el gordo. Esto. No, se ganó la lotería de Estados Unidos, el gordo de la lotería. No de sí. Navidad. Un jubilado estadounidense. Pero jubilado, ¿para qué la quiere? Ganó 300. Y yo te juro, ¿para qué la quiero, la plata? Sí. Ya gozo teniendo amor, nada más a esta edad. Mira, el jubilado. ¿Viste? El jubilado estadounidense ganó 344,6 millones de dólares. Ajá. 344 millones de dólares. Nada menos. ¿Sabes cómo lo hizo? Por eso tiene algo de interesante. ¿Cómo? Lo ganó gracias a los números que había en una galleta china. No. Las galletas, la galleta en los restaurantes chinos, la galleta de la suerte, le dicen. Se convirtieron en el premio al gordo. El jubilado dice que fue a comer con la familia y con la nieta. La nieta le agarró la galletita y se la llevó a la casa. Y él miró la galleta de la fortuna, dice el papel que viene la galleta de la fortuna. Y dice que un par de años jugó esos cinco números. Le gustaron los números que había y jugó esos cinco números durante 2 años. Regularmente, tampoco lo hacía siempre. Y donde le vino a dar ahora justamente la suerte. ¡Ay, qué bien! Gracias a su nieta. Supongo que esa nieta está salvada para toda la vida. Obviamente. Sin que lo diga él, sí. Pobrecito. Este dice que lo jugó, así que bueno, nunca esperé ganar, simplemente tuve suerte. Muy bien. Eso dijo el amigo. Re lindo. Bueno, contame quién era lo tuyo. Bueno, con más de 500 actividades planificadas en todo el mundo, este miércoles 5 de mayo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. La fecha oficial se estableció en 1974 tras una iniciativa de la Asamblea General de la ONU para que se tome conciencia de que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero. Es un evento anual que busca ser el día más extensamente celebrado a nivel mundial mediante una acción medioambiental positiva. Las actividades se realizan durante todo el año, aunque su día especial es el 5 de junio, con la participación de personas de todos los lugares geográficos. La consigna principal está relacionada a la toma de conciencia sobre la contaminación del aire. El objetivo es, ni más ni menos, que eliminar de forma progresiva nuestra contribución individual al calentamiento global y, de este modo, detener sus perniciosos efectos en nuestra salud y la del planeta, afirmaron desde el organismo internacional. Según datos oficiales, 9 de cada 10 personas en todo el mundo se encuentran expuestas a niveles de contaminación que superan los niveles de seguridad señalados por la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a David Boyd, relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, la contaminación del aire es el asesino silencioso y se le atribuye la muerte prematura de 7 millones de personas, entre ellos 600.000 niños. Así que a tomar conciencia de esto. A tomarla. Bueno, sí, hay muchas de esas enfermedades silenciosas también. Ajá, es cierto, es cierto. ¿No? Sí. Está bravo. Bueno, fieles de un líder religioso mexicano detenido en Estados Unidos. La gente fue en silla de ruedas, como los parecían los zombies, ¿viste? Los muertos vivos. Sí. Iban todos desesperados. Si vos los ves, le falta una pata, una mano, están en silla de ruedas, con los, no sé qué van a hacer. Iban a pedir para que lo dejen libre. Es un líder religioso mexicano y lo detuvieron en Estados Unidos. Sabemos que hay una fobia especial con este Trump, por los mexicanos, ¿eh? Sí, ya que quiso hacer el paredón. De paso, decide para dos cosas.
El paredón lo dejó con un huequito, porque los va a dejar pasar y después utiliza el paredón para fusilarlo. Ay, no. Así que directamente se va sacando un problema de encima. No. Nosotros estamos esperando en un ratito seguramente. Ah, no me comuniqué con él esta semana debido a un emprendimiento que estamos haciendo, Kiara. Sí. Te lo conté. No, estoy enterada. Bueno, sí, lo está haciendo Kiara y yo miro. Pero gracias a un emprendimiento estuvimos muy ocupados. Entonces, en ese sentido, no, pero de verdad, estábamos ocupados con esos temas y me olvidé de nuestro amigo El Ciudadano, la columna del Ciudadano de El Ortondo. No sé si estará en su casa, ahora voy a escribirle para ver si realmente está en condiciones de salir, porque la verdad que me olvidé de hablarle. Yo directamente vengo y sé que va a hablar. Claro, vamos es a estar como en comunicación que ya lo damos con él. Por asumido. No, por supuesto. Espero que también él nos haya abandonado hoy, ¿no? No, y bueno, hoy nos abandonó todo. Todo. Lo único, y mira cómo será, es de raro que lo único que no me abandonó fue el desodorante hoy. Bueno, muy bien. Está bueno eso. Bueno, ¿no? y el operador. El operador. Por ahora siempre. Ahí sigue firme. El operador siempre. Por firme. El momento. El operador sigue firme. No cantemos victoria, falta un rato largo todavía. Bueno, programa. Lo tenemos ¿para qué? Para que justamente nos ponga música. Ah, bueno. Como hay un montón de música para hoy, me gustaría que sea escuchada, porque traje todo nacional, ¿vieron? Todo nacional. Sí, bien. Rock, pop, nacional, pop, así que aparte se me entretiene, porque si le traemos cuando hacíamos del tiempo a aquel, se recontra volvía. Ay, pobre. Y si quieres chico, son todas estas cosas, claro, que traje todas viejas, ¿no? Bueno, por lo menos se escuchaba algo que nunca había escuchado en su vida, tal vez. Ni el abuelo le había nacido para poderle contar quién era lo que ponía yo. Bueno, así que Leo Arce nos va a poner otro tema.
bueno, ¿cómo me enganché con la cosa? Después me dicen a veces, che, ya la me estás en la radio. Ah, cierto. Claro, con la transmisión. La transmisión está muy bueno, está muy bueno. Ya, ya tuve un montón de puteadas. No. Laura Reta, Graciela Pontoriero, Adrián Pachi. Adrián Pachi es un productor, presenta espectáculos, ¿eh? Sí, bueno, Lili, que debe estar ya cansada de vernos. Bueno, y la. Y dice, el ciudadano de Rotondo está. Ah, sí, sí, no, estamos dos horas. ¿Está atento? Está. Está para. ¿No nos abandonó? No nos abandonó, ah, vamos a hacer dos entradas en un ratito. Con el próximo tema musical vamos a ir a ver si la producción se puede. Tenemos una producción de 14 personas. Muy bien. De la cual no vino ninguna. Claro, entonces sí, vamos a decir al operador si nos puede dar una manito con la. Yo te voy a contar algo que me sorprendió. Decime. Una imagen que me sorprendió. Vos ves la ciudad de Buenos Aires desde, así tomada desde el cielo, digamos, y ves sí, desde todo, el aire. Ves todo una blanco, todo blanco. Sí. ¿Sí? ¿Qué es? La red porteña ya fue totalmente convertida a la tecnología de luces LED. Ah, mirá. 100%. Entonces se ve todo blanco desde el cielo. Y no se ve nada. Vos ves todo blanco. No se ve adentro, ¿qué pasa abajo? No. O sea, bien tomado desde arriba, ves como algo blanco. Sí. Una masa blanca. Ahorra un 50% del consumo eléctrico. Con una transformación progresiva que demandó 6 años y que renovó en su totalidad el alumbrado público porteño, Buenos Aires se declara una ciudad 100% LED. Sus calles, avenidas, plazas, parques y peatonales ahora cuentan con una iluminación que permite reducir hasta un 50% el consumo energético. A la vista, bueno, lo que yo estoy mirando en esta imagen, ¿no? que yo estoy viendo, es muy significativa porque se puede ver eso justamente, tomada desde un avión y un helicóptero, ¿sí? Se puede ver esta forma lumínica, ¿sí? De todas las luces LED. Así que, mientras la tonalidad fría que caracteriza a las LED son sinónimo de ahorro y larga duración. 50% menos de gasto en la ciudad de Buenos Aires. Ah, espectacular, ¿eh? Yo la verdad que les digo, estoy atrás de un... Y también se redujeron la emisión de gases por el tipo de lámparas anteriores. Bueno, eso sería en Buenos Aires. Yo porque vivo en Palomar, puedo decir que los gases por allá siguen siendo los mismos, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues sí, los mismos. Y algunos con mucha intensidad. Por las lámparas. Uno con mucha intensidad. ¿Sí? Sí, no tiene solución. Uy, Dios. Bueno, lo que sí vamos a hacer ahora, bueno, vamos a hablar que con nuestro ciudadano Lortondo en un ratito, cuando vamos al próximo tema. Bueno. Pero quería comentar algo y no, ya me olvidé con el... que estuvimos hablando con un robot. Yo estuve hablando toda semana, dos veces. ¿Ah, sí? Sí, con... ¿Cómo se llama el robot de la ciudad? Boti. Sí, estaba hablando con Boti y después salió una Florencia de golpe y yo le hablaba, no, Boti, yo te pateaba. No, Boti era Florencia. Y yo le estaba hablando a Florencia, pero que contestándole como Boti. Digo, disculpame. Y es verdad. Es verdad. Porque va tan rápido, además, que yo le contestaba a uno que ya había pasado, ¿viste? Me dice, no, soy yo, Florencia, perdón. Bueno, no, porque estamos en búsqueda del pelado de Horacio, no, Larreta. Pelado como yo. Horacio Larreta. Queríamos traerlo acá, que ya habrá venido, porque de hecho lo vimos en una fotito de conexión abierta. Acá nos dejaron, acá vienen todos, hasta el rey Juan Carlos vino. ¿Eh? Nosotros sí. Trajimos a Raúl Abramson. Escúchame. Sí, bueno, un amigo Raúl. Uno dice, Raúl Abramson, es, la verdad, yo ignoraba que era un compositor tan importante. ¿Lo viste los temas que viste y sí, lo vimos después sí. en los propios discos. Yo me quedé, la verdad. Gran intérprete, gran sobre todo muy muy buen escritor de temas, claro, digamos, muy autor. Muy bueno. Sí. Bueno. Hola. ¿Clara? Hola, sí. Aide, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aide, hola, Aide. Qué sorpresa. Acá estoy mirando el videito que pasaron. Bueno. Saqué el teléfono. ¿Cómo estás? No te lo pierdas. Bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, nos estás viendo también entonces. Sí, vi el video, estoy mirando el video y veo que están también premiados como mejor programa, ¿puede no, ser? No. No por ahora. Eso es lo que le pusimos nosotros, ojalá. Ah, el operador nos mira y se ríe y dice ojalá, pero no creo. No bueno, por ahora. Escúchame, la semana qué que viene... Qué poca fe se tiene. Te invitamos, si estás en la compu, que vamos a transmitir también así pedacitos en vivo, van a estar padre e hijo los Marzán.
van a estar tocando los dos, porque uno hace comedias musicales y Mario, que ya sabemos cómo toca. Y bueno, va a estar lindo, creo, también. No porque los demás días estén feos, pero me gusta un programa especial. ¿Pero qué día lo vas a hacer? ¿Como miércoles? Hoy miércoles, claro. Larguen así como largaron hoy. ¿Cómo? Y yo veo el video. Sí, va a haber videos seguido, claro. Mientras tocan ellos, nosotros no tenemos nada que hacer, mandamos videos por todos los Facebook, por todos los lugares. ¿Te escuchás ahí? Sí, te escucho. ¿Pero te escuchaba? ¿Eh? Te escuchamos, ¿eh? Te escuchamos perfecto. ¿Te escuchás? Sí. Y aquí ahora la vida es hermosa, Kiara. Gracias. Ah, estás hermosa, Kiara. Sí. Bueno, y de Jorge también estaba hermoso. Sí. Bueno, obvio. Hablando de mozo. Muy buen mozo. Hablando de mozo, me acordé que tengo que ir a laburar ahora. Ahí a la café La Bohemia, que hago ahí el laburito de mozo. El extra. Ah, ¿ahí van a trabajar? No, ahí hago de mozo. Ah, bueno. Y era de cantante. Claro, ella canta con Guido. El otro día fuimos a ver a Guido y estaban cantando ahí. Y yo miraba. Claro, yo en la mesa. Sentada en la mesa. Claro, cantaba mientras Guido cantaba. Bueno, ¿cómo te fue con la vista? Vemos que está bastante bien. Ay, sí, mirá, se lo recomiendo a todos porque es algo fantástico. Ay, qué bien. Hace una semana que me operaron acá en Devoto. Ah. Y es una maravilla lo que veo. Okay. No uso lentes. Y bueno, tengo que cuidarme durante este mes y después quizás me operan al mes el otro ojo, el ojo izquierdo. Sí, izquierdo, me operaron el derecho, pero es una maravilla. Nada más que 15 minutos pasás. Mira. Mientras te preparan y te operan. Sí. Y ya tuve 3 revisaciones. Mira, qué bueno. Me operó una eminencia a mí. Así bueno, dicen todos los que lo conocen al doctor Bachi. ¿Bachi? Bachi, ¿a qué en Devoto es? Veiro al 4600. Ah, mira qué bien. Es buenísimo, y dejar los lentes es algo fantástico. Después tendré que usar, no sé, mirán, pero yo no estoy usando lentes. ¿Pero eran cataratas? ¿Eh? ¿Eran cataratas? Tenía cataratas yo. Sí, sí. Y no sabés que hasta se me cambió la mirada. Porque lo mío ya estaba programado para, ¿te acordás que te comenté para el 18 de febrero y me pasó? Sí, sí, había pasado, bueno, sí, se te iba corriendo todo. Y mira, estoy re feliz. Mirá. Estoy muy, muy, muy feliz. Claro. Las paredes las veía oscuras yo, ¿no? Cuando llego acá a mi casa, me siento con mi sobrina y voy, pero las paredes son blancas. Ay, qué alegría. Ay, es una alegría inmensa, inmensa, inmensa. Y me imagino cuando me operen el otro, pero estoy muy, muy, muy contenta. Muy bueno, contenta. La verdad. Te felicitamos. Y siempre bueno, seguíamos tus comentarios. Sí, los comentarios los seguimos. Ay, me dice mi sobrina, tía. ¿Qué? ¿Se enteró el país que te iban a operar? Bueno, bien. Y ahora estás haciendo propaganda de esta radio importante a la eminencia ahí que existe en ese lugar, así que también hace el chivo. El segundo, por ahí te sale gratis el segundo ojo. No, me operaron por jubilación, yo soy jubilada. Ah, mira, sí. Mira, bien. Está bien. Ay, no, se me nubló el lugar. Pero se lo recomiendo a todos, o sea... No importa, Peirón 4600, no debe haber mucho que operen de ojo ahí en ese lugar. Simo. Bueno. Está ahí y está en Salguero. No. En Salguero el día 29, me operaron acá el día 29, fui a Salguero, que está el otro instituto, me vio un profesional y después me vio el maestro mayor al día siguiente. Sí. El día lunes me encontré con mi doctor... y todos me hablan que es una eminencia el doctor Bach. Mira vos. Y le dije, sé que a usted le gustan los chocolates, le dije. Sí, me dijo, muchachos jóvenes. Mira. Pero te juro que me cambió la vida. Bueno. Te juro que me cambió la vida y lo hice por jubilada. Mira, bien, bien. Bueno, ojalá, perfecto. Sí, sí, ojalá te salga todo lindo y después está nos sigas contando. Está saliendo bien todo. Está saliendo, claro que sí. Bueno, Aide, ¿y te mando cómo un beso. Andan con el canto? Ella, bien, los cantos bien, siguen fenómenos, es lo mejor que tiene por ahora. ¿Eh? Los cantos, el canto, digo, lo que más la hace laburar. Ah. No, bien, bien, ahí vamos. No bueno, tanto como quisiera, pero después bien. Cuando estés bien con los ojitos, para el 10 de agosto te invitamos a Ramos Mejía, ahí en la UTN de Ramos Mejía.
¿Ah, sí? Que es ahí nomás, sí, cerquita, sí, sí, muy lindo lugar. Y para agosto voy a estar re bien. ¿Por 10 eso? De agosto. Re bien. Bueno, aparte va a haber unos cuantos candidatos ahora que los ves. Porque ah, sí, vos no sabés qué bien, parece como si tuviera algo, te juro. ¿Viste? Porque separa a la gente, aparte también la mirada. Por como eso. Darle los ojos húmedos. Es que, ¿viste?, yo te mandé un montón de candidatos, pero vos no los viste. Ahora sí los vas a ver. Porque no veía. Por eso. ¿Cómo es? Pero parece que tengo otra mirada. Mm. Claro, ¿sabés qué es? Que lo que cada ratito me pongo lágrimas, porque claro, tenía los ojos secos yo. Ah, yo tengo una aparte amiga de que eso tenía problema. Los ojos secos. Sí. Y vos al ponerte lágrimas, te cambia la mirada. Claro, sí, claro. Cambia la mirada. Está más brillante. Sí, más brillante. Estoy re contenta, se lo recomiendo a todos. No para que, o sea, que se operen en ese lugar, pero si tienen un problema de cataratas, que no tengan miedo, que no tengan miedo, que se operen, porque van a tener otra calidad de vida. Es hermoso, y es sí, hermoso. Disfrutar de lo que se ve de la vida. Bueno, Aide, te mando un beso enorme. Un beso grandote para los dos y éxitos. Beso, dale. Gracias por llamar. Gracias por llamar, invitaciones. Y acordate el miércoles, dale bueno, un beso. Bueno, un besito grande. Gracias, beso, Aide. Buenas noches. Chau, chau. Bueno, Aide, que también es una... Y autora de temas, sí, 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 después vamos a hablar más adelante. Bueno, volvió Leo, vamos a ir a otro tema musical, ¿puede ser? Dale. De madrugada desperté pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. ¿Cuántos amores me gané? ¿Cuántos fracasé? Pero sigo amando porque es mi vida. ¿Cuántos amigos conocí? ¿Y cuántos que perdí? Pero sigo con los que más quería. We'll be right back.
está la música, che, está buena, muy ¿eh? Buena. Hoy vinimos con la musiquita linda nacional. Muy bueno, bien. Tenemos al ciudadano del Ortondo, que va a ser nuestro comentario habitual de cada semana, en la voz del gran actor Willy Ruano, que es muy nuestro bien. Amigo, ¿eh? Pero es el ciudadano del Ortondo para la gente que quiera saber quién es. A ver, hola Willy. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Kiara. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Bien, un saludo para toda la audiencia que nos está sintonizando en este momento también. Sí, sí. Y nos faltó la gente que tenemos acá. Uno enfermito que va para largo. Sí, sí, Titán y... Titán, no sé qué pasó. El señor este de las poesías, que nunca me acuerdo cómo se llama. Marinco. Es un... Marinco, exactamente. Porque es croata. Sí, ¿qué le pasó? Está enfermo. Él anda enfermito y anda con ese asunto, la gota o alguna cosita parecida, sí, y sí. Va para largo, ¿viste? Muy doloroso. Pero claro. Muy doloroso. Pero Titán, no sé qué le pasó realmente porque estuvimos hablando normalmente hasta ayer, así que... Bueno, mientras el espíritu sea activo, ¿no? Claro, todo bien. Más bien, más bien. Sí, por supuesto. Bueno, hoy en la columna de esta noche yo les había prometido tocar el tema de... que titulé Discrimina, discriminador, ¿quién discrimina mejor? Sí, qué memoria, ¿eh? No, ese era el título que yo le prometí la semana pasada. Sí, sí, sí. Y realmente lo que quiero es hablar sobre la discriminación que sufre la gente mayor, ¿no? La gente mayor, incluso no muy mayor, de 40 para arriba. Porque parece ser que en este país, donde hay un instituto que es el INADI, que es el instituto que debe protegernos y castigar la discriminación, solamente los temas que le interesan son los de ideología de género o temas por el estilo, ¿no? Pero no se fijan en lo que padecen otras áreas de la gente que está en nuestro país. Este es un país, como todos sabemos, que está en una situación muy difícil en función de los pésimos gobiernos que hemos tenido en los últimos 7 décadas y que han hecho un desastre, han llevado la decadencia a un país que da un lujo en el mundo y que hoy es un desastre. Pero bueno... De alguna manera también nosotros, los ciudadanos, somos culpables por haber votado gobiernos que han sido ineptos, gobiernos que han sido absolutamente ineficientes, que han sido absolutamente delincuentes, que han robado, que se han disfrazado de lo que sea con tal de perpetuarse en el poder y robar. Y que peligramos de que vuelvan a hacerlo, ¿no? No, claro, seguramente. Lo tienen a la vista, pero la gente puede seguir votando eso. Es que creo que está todo dado como para que así ocurra, lamentablemente. No creo ni que ni vos ni yo podamos llegar a ver este país en las condiciones en las cuales estaba cuando yo nací, claro. Cuando naciste vos, evidentemente. Bueno, no, yo quería hablar porque este país decía que está en el pozo más hondo posible. Es un país que realmente es una cuna de recursos. Hemos sido bendecidos con recursos naturales de todo tipo. Ahora mismo explotando Vaca Muerta, que es uno de los recursos más importantes que tenemos. Ha aparecido esto del litio. Tenemos el oro en la mina de la Lumbrera que se les están llevando los canadienses y que parece ser que nosotros ni siquiera nunca nos hemos ocupado en darnos cuenta de cómo fueron obtenidos esos terrenos donde están las minas de oro, que fueron a través de situaciones muy similares a las que usaron los Kirchner cuando se compraron los terrenos fiscales allá en el Calafate. Claro. Eran terrenos públicos donde está la mina de la Lumbrera, que fueron vendidos a precio vil a sociedades y en pocos años se fueron haciendo pasamanos de una sociedad a otra sociedad y cada vez fueron aumentando de precio. Y esto no lo invento yo, esto lo leí en internet. Sí. Investigando cómo fue la evolución de la mina de la Lumbrera, ¿no? De las tierras donde están. Sí. Y hoy en día los canadienses se llevan el oro al exterior y a nosotros nos dejan creo que un miserable 3%, si es que declaran la verdad de lo que se están llevando, que también puede ser que no lo declaren, por supuesto. Claro. Este país, como decía, ha sido bendecido por una inmensa cantidad de recursos, ¿no? Ahora, hay un recurso que este país está desaprovechando totalmente y que en realidad es como si un dueño de una empresa un día se levantase de una empresa que puede ser exitosa y fuese y dijese, bueno, voy a incendiar mi fábrica. Y es el recurso humano de la gente adulta que pasando los 40 ya se considera inservible para obtener un trabajo en este país, ¿no? O sea, cuando en una empresa pone en un aviso un límite de edad y pone un máximo de una edad, pongámosle 40 años, está excluyendo a toda una cantidad de gente que todavía tiene una capacidad de trabajo muy importante, mayor a 40, y eso para mí es discriminación. Y eso es despreciar
un activo, o sea, uno de los bienes con los que cuenta este país para seguir adelante y salir adelante, porque los adultos de hoy, convengamos, ya no son los adultos de hace 3 décadas atrás. Hoy somos biológicamente mucho más activos, mucho más autoportantes, o sea, nos manejamos solo con muchas cosas que las generaciones anteriores no lo hacían. Y más allá de que nuestra cronología biológica es mayor que la de nuestros padres y nuestros abuelos, también somos gente, comparada con las generaciones más jóvenes, que somos más responsables y comprometidos y hasta más empáticos con el público como para trabajar. Entonces, estamos siendo despreciados los mayores de 40 por las empresas que ponen límites en las edades de las búsquedas. Por ejemplo, hace poco salió un aviso de una empresa de hamburguesas muy conocida que ofrecía 200 puestos de trabajo para gente de 18 a 25 años, ¿entendés? O sea, ya mayores de 25 ni siquiera les servían, cuando en realidad es totalmente al revés. Más vale. La gente de 18 a 25 años todavía está bien, tiene derecho a tener un primer trabajo, pero todavía no están preparados, tienen experiencia laboral como para saber cómo manejarse en la vida. Vos lo ves eso permanentemente cuando llamás a un call center y te atienden de atención al cliente una chica o un muchacho al cual le planteas el problema y se lo tenés que repetir 5 veces porque no lo entiende o porque te respondes cualquier otra cosa menos lo que vos le estás pidiendo que le contestes, ¿sí? Claro. Entonces digo yo, cuando una empresa, pudiendo incorporar a gente de mayor edad, pone un límite de edad en los 40, 45 años, y a los que tienen más años de eso se los considera inútiles, obsoletos, que no sirven para nada, o sea, una lacra en la sociedad, ¿eso no es discriminación? Sí, va bien. Totalmente. Es lo mismo que te discriminasen por el sexo, que te discriminen por tu religión o por lo que fuera, sí, o sí, por el color de tu piel. Bueno, digo, de hecho, la hamburguesería en una época pedía rubio ojos celeste, me acuerdo yo. Claro, claro, claro. Sí, sí. Ahora, en este país no hay nadie que se ponga a pensar que hay una cantidad de gente con experiencia, con capacidad, con conocimiento, con trayectoria, que es un aporte valioso que este país necesita trabajando, por más que estén jubilados, que necesita trabajando y aportando sus conocimientos para que este país vuelva a ser un país en crecimiento y productivo. ¿O qué vamos a esperar? ¿Que solamente venga de afuera la plata esa que algún gobierno se está prometiendo y que nunca llegó? No puede ser, ¿no? Me parece a mí que estamos despreciándonos los unos a los otros en esto. Sí. Ustedes saben que en Corea del Sur, en Seúl, hay una empresa que creó un señor que se llama Chung Eun-sung. Este hombre le puso a la empresa el título de Ever Young, que quiere decir, esté en inglés y traducido al castellano, sí, es decir, siempre jóvenes. Sí. Y él se ha comprometido en contratar siempre gente mayor de 55 años, no importa si estén retirados, jubilados o no, porque él considera que estos empleados, que son gente mayor, están llenos de pasión y de energía todavía. Como vale, para... Vale, le van a laburar mejor. Y además la gente mayor está dispuesta a aprender nuevas habilidades, nuevos procedimientos, a aggiornarse con todo lo que se puede aprender. Uh-huh. Y además tienen, según dice él, tienen un alto nivel de atención al cliente, al detalle también, pero fundamentalmente se relacionan muy bien con los clientes porque son educados, son atentos, saben escuchar y saben hablar con claridad y con un idioma que es común a todos. Los empleados de esta empresa, vos sabés que trabajan turnos de 4 horas, nada más. La gente mayor trabaja 4 horas y tienen un descanso obligatorio de 10 minutos cada 50 minutos. O sea, cada hora tienen 10 minutos de descanso. Sí, sí, sí. Y pueden tomar un aperitivo, porque tienen una despensa bastante surtida en la empresa, o ir a relajarse a una zona de relax y descanso, que está decorada con sofás, con libros. E incluso hasta tienen una máquina para controlar la presión arterial. La misma máquina la provee la empresa, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dice este hombre, el fundador de Everian, dice que la empresa aplica una política práctica y concreta para hacer algo en contra de la discriminación por la edad.
y esto lo considero un asunto muy importante para el desarrollo de Corea del Sur. Así que, señores del INADI, ¿por qué no empiezan a castigar o a poner límites en las empresas que publican avisos de trabajo con límites de edad, cuando ese límite de edad no es necesario para desarrollar la tarea que ustedes quieren ocupar? Me parece que si ustedes se dicen que son no discriminadores y que están en contra de cualquier tipo de discriminación, ya tendrían que haberse dado cuenta de esto. Yo no soy un iluminado que me lo pongo a pensar en mi casa de noche y me doy cuenta que se está haciendo. Ustedes están básicamente comprometidos con la no discriminación y ustedes están permitiendo que esto ocurra. Ustedes son los mayores discriminadores del mundo, señores del INADI. Y a los gobernantes también les digo, ustedes son cómplices de esta política que ha llevado a que las empresas elijan gente que tenga una cierta edad cuando hay otra gente mayor que pueda hacer la misma tarea en mejores condiciones, porque la gente mayor no solo aporta experiencia, también aporta sus conocimientos, aportan al sistema previsional. O sea, hoy los jubilados que vuelven a trabajar tienen que aportar al sistema previsional. Entonces, ya si tenemos 17 millones de gente que vive a costa del Estado y hay solo 8 millones de aportantes, esos 17 millones podría haber una parte que también aporte y de alguna manera está reduciendo o pagando su propia jubilación. De hecho, yo hasta hace poco tiempo atrás, yo soy jubilado, pero hace poco tiempo atrás trabajaba siendo jubilado como monotributista. Y el Estado me hacía aportar a mí el 25% de mi jubilación al sistema previsional. Claro, para los vagos esto. No, sí, por supuesto. No, hablar de lo que le hizo Macri y lo que le hizo Cristina y lo que le hicieron todos los gobiernos hacia atrás, Menem, etcétera, etcétera, a los jubilados sería para quedarnos toda una semana. Sí. Porque ninguno de ellos ha tenido ideas. Ninguno tiene ideas suficientes como para sacar el país adelante si no es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Sí, de ANSES sacan para todo. A los jubilados que son la gente mayor que ya no tiene posibilidad de recupero. ¿Por qué no le meten la mano en los planes sociales? No, le sacan a los jubilados para aumentar los planes sociales. ¿Sabés cómo se llama eso? Se llama demagogia. Yo te doy a vos para que me votés, ¿sí? Y claro. Sin embargo, este gobierno, por ejemplo, que lo ha hecho el 28 de diciembre del 2017, ha reducido el método de ajuste de los jubilados para aumentar inmediatamente los planes y los subsidios, ha creído en su estupidez, en su ignorancia, que con esa medida demagógica iba a darle a los planeros la posibilidad o el incentivo como para que los voten ahora en las nuevas elecciones de este año. ¿Y vos crees que algunos de ellos, que no tienen ni la cultura del trabajo ni del sacrificio, mucho menos la cultura de la patria, van a pensar que tienen una responsabilidad así? Como no, para... no, van a volver a lo otro. Así que bueno, nada. Pero bueno, eso son, bueno, también habla de la clase de políticos y de gobernantes. Sí, sí, sí. Tenemos, ¿no? Sí. Bueno, en un rato la seguís, Willy. ¿Cómo no? ¿Cómo nos no? Nos vamos a la pausa de la radio, que nos pasamos un ratito. Le agradecemos acá a autoridades. Y volvemos. En un rato vamos a hablar de las prebendas de los funcionarios y de los tres poderes. Dale, en un ratito seguimos en la segunda hora. Y dale. Si lo dice el ciudadano Lortondo, por algo será. Bueno, nos encontramos en un ratito. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet. Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Superconectados, ganador del Martín Fierro Digital 2018 como mejor programa de radio. Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. Escribinos. O buscanos en Facebook.
Conexión Abierta, donde vos estás. Horacio Pagani, ganador del Martín Fierro Digital 2018, como mejor conductor por Pagani Fútbol Tango. Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. La radio de la UAI. www.conexionabierta.com.ar. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta. Donde vos estás. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta. Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Bueno, y seguimos, estamos en la segunda hora. Ya son las 23:10 minutos, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Recordamos que estamos en Conexión Abierta, la radio que ha ganado en el 2017 el primer Martín Fierro, de que se le otorga a los medios audiovisuales. ¿Qué pasó? Bueno, quise decir medios audiovisuales. Exactamente. El colega me está fallando últimamente. Sí, ¿no? Bueno, sí. El colega me está fallando. Terrible. Bueno, vamos a repetir dónde estamos. Sí, estamos en Radio Conexión Abierta. Con nos más pueden de lo ver mismo. Y escuchar a través de www.conexionabierta.com.ar o pueden comunicarse también al 43009470, 43009470, y también a través de Facebook, Jorge Yuri, Yuri J. Y. J. U. R. Y. Sí. Porque si J. Y. para que alguno me hace J. Y. No me entra, moños. Jorge G. Claro, Jorge G. dice. Oh, Kiara cantante. Kiara. Hoy que no vino el humorista. Y no traje los chistes. Oh. Agarren los chistes. Bueno, no importa, pero tenía uno que decía: hola, ¿viste los chistes telefónicos? Sí. Decía: hola, hola.
Yo decía, ala, ala, hola, hola, ala, ala. Yo decía, oiga, señor, estoy hablando en serio. Yo decía, yo estoy hablando en sirio. Y después decía, el uno que me decía, hola, 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 hola. Y se habló con el verdugo. Hola, hola. Me colgó. Ay. Pobrecito. Bueno, vamos con estos chistes estúpidos. Era para meter un gas. Hablando de gases que me estaban comentando. ¿Ustedes saben, ustedes a la audiencia de Viva Voz? Sí, Kiara, sí, ¿sabes que por qué se terminó que dice que la Tierra había habitantes? Habitaban los animales. Oh. ¿Y por qué se terminó? La verdadera. Bueno. No, nada del Big Bang, eso fue antes igual. Así se formó. Tenía algo que ver con el Bang. ¿Tu versión? Con la explosión. No, versión? No es mi versión, es verdad. ¿Te acordás? No sé si después vino que lo buscaron y dijeron, ah, es verdad. Sí, voy a buscarlo por sí, las sí. dudas. Dice que fue por los gases de los dinosaurios. Digamos los pedos, así como para hablar los normalmente. Gases, está bien, pero no eran los gases de la Tierra, viste que. Yo recuerdo que en Neuquén pasé por un. Iba por una ruta y en el medio del campo, del valle, se veía que había fuego. Digo, ¿qué es eso? Se llama. Eran caños puestos abajo de la tierra, una cierta cantidad de metros, para liberar gases y se lo prendía fuego, porque si no el olor sería terrible de los gases. Y son los gases, dice, ¿verdad? ¿Por qué le dicen gases también? Laburan igual. Vos te pones una vela en el tujes y te tirás un gas y se te prende fuego. Hace como un lanzallama, ¿me entendés? Y esto es verdad. Son nosotros tenemos gases y tenemos, no son algunos son lacrimógenos, pero tenemos, sobre todo, tenemos, nosotros largamos gases reales porque se prenden fuego. Son, ¿cómo se dicen? ¿Cómo se dice cuando es algo como el combustible? Explosivo, bueno, no sé cómo llamarlo. No, se dice. ¿Viste? Ahora que lo quiero decir no sale. Bueno. Ahora después no, ya no sí, bueno, bien. Eso. Pero así, que se encienden. Mire, ¿cómo es cuando dice transporte de sustancias o de esa, como digamos, líquido inflamable? Nuestros gases son inflamables. Vos te pones, no, viste los chistes que también así, es verdad. Es más, una vez pasó, y esto es verdad, busque una pareja de gay, claro. De gases. Por eso tenemos gases nosotros, claro. Como los gases de que son. Porque dicen que los gases. Se murieron en la Tierra, desaparecieron de la faz de la Tierra los animales, todo por la cantidad de gases que tiraban los animales, que eran todo prehistórico, que eran los dinosaurios. Te imaginas que uno en un colectivo, con uno de lo hace un humano y no soporta a nadie, que lo tienen los dinosaurios, eran como 100 millones de gases de cada de gente humana. Dice que se llenaba de gases por las hierbas, todo, eran todos herbívoros. Si querés puedo aportar algo a esto que vos te ¿es estás verdad diciendo. O no? Y después por eso mismo, el olor mismo que tienen los gases, el gas que vos ves, el gas licuado, todo ese tipo de gas, tiene el mismo olor del gas que uno tira. Algunos peor por ahí porque comieron la pata de Gardel o alguna cosa así. Eso es más embromado. Bueno, pero te digo que es así, es real. Lo que dice acá, sí. Que los herbívoros gigantescos pudieron producir metano suficiente para alterar el clima de nuestro planeta, claro. Según una investigación británica. Sí. No solo las vacas tienen la culpa. Los dinosaurios saurópodos, unos gigantes herbívoros, podrían haber producido con sus flatulencias la suficiente cantidad de metano como para calentar el clima de la Tierra hace millones de años. Los escapes de estos animales expulsaban nada menos que 520 millones de toneladas de este gas, metano, de efecto invernadero al año, comparable a todas las fuentes naturales o artificiales de este contaminante que existen en el mundo actualmente. Sí, en bomba de neutrones. Esta es la conclusión de un estudio publicado por investigadores británicos en la revista Current Biology. ¿Qué me cuentan? O sea, Kiara lo dijo científicamente con las palabras correctas. Yo lo hice más a lo bruto, pero para que usted me entienda, señora en la casa que está cambiando al nene, abuelita, usted que anda también a propulsión a gases. Mi abuela se daba una propulsión para ir de la cocina al baño, que era lejos, porque el baño en la época de antes quedaba afuera. Después el patio, cruzabas todo, patio, valles, montañas, y llegabas al baño cansado, que no te acordabas ni para qué había sido, porque en el camino dejaste todo. Pero la abuela, la nona, tiraba unos gases y salía como corriendo. Sí, bueno, igual iba no atribuyen eso al... Sí, el efecto invernadero, porque lo puede llegar a intoxicar a la gente y a matarlo. Sí, era tal cual. Yo creo mucho en eso, ¿eh? Sí, también hablan de... Que también comparan con las vacas, cabras, jirafas, que producen emisiones de metano
de 50 a 100 millones de toneladas en el mismo periodo de tiempo. Sí. Así que también estamos siendo amenazados por esos animalitos de Dios. Exactamente, pobre. Sí. Bueno, nos acaba de saludar nuestra invitada de la semana pasada, Sí. Mariela Bernás, que está en la avenida 1700, creo que era. Pero le voy a pedir ahora que me ponga. ¿Lo tenés vos? Bueno, sí, si lo tenés lo vamos a dar. Porque yo dejamos las tarjetitas acá. Ahora vamos a poner para que la puedan ir a ver, que es acá cerquita de la radio, en la avenida Caseros. Que va a estar, creo que este viernes, este sábado, no me acuerdo. Bueno, vamos a ir a un nuevo tema en un ratito más, porque ya le expliqué lo de los gases, no queda mucho para decir, porque tengo acá mi apuntadora, que no le gusta que hable así. Yo tengo que hablar con términos más, digamos, más finos, si se puede decir. No sé si la palabra es exacta. O más matemático, no matemático, no, más menos groseros. Menos grosero. Ah, esa es la palabra que nunca me sale, grosero. Para grosero como de gay, como regio. Como de gay. Grosero, sí, me parece una palabra media mariconaza. No, para nada. Bueno, ¿tenemos lo de Mariela? No, vamos lo pude encontrar. No lo pude encontrar. Bueno, no. Vamos a encontrar en la página de ella, seguramente. Sí, ahora bueno, lo vamos a... Bueno, vamos a poner un nuevo tema musical. Ponemos musical, después en un ratito más, en 5 o 10 minutos, vamos a salir nuestro amigo de El Ciudadano del Hortondo, sí, con lo que ya avisó que iba a hacer, con qué nos iba a dar. Hoy lo vamos a hacer trasnochar un poquito más, pero igual él se queda escuchando el programa, así que para que no sea tan pegadito uno del otro, ¿no es cierto? Mira la música que tenemos, mira. Perdón, que estaba nuestro amigo Sergio Titán en línea. A ver, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ah, hola, Mauricio. Ah, bueno, Mauricio. No puedo decir que estuve el amigo Marzán. A mí me encanta la música. A mí me encanta tener la radio clavada en una sintonía fija. FMI. Es como le va a Alberto Fernández. ¿Sí? Pensar que yo le iba a cantar las 40 y bueno, no pude. Por eso ahora voy a cantar todo a pulmón. Ajá, sí, justo, pobrecito, yo, ¿no? ¿Cómo te va, querido Jorge, querida Kiara? Yo lo que no quiero es que los que están adentro canten. Sí, es verdad, no. Sí, tiene un poquito más de... ¿Qué tal, cómo le va, querido Jorge, querida Kiara? Le habla Raúl Alfonsín. Usted sabe que vinieron a tocarme el timbre a mi casa hablando de Marzán y de todos los músicos. Dice, querido Raúl, vengo a afinar el piano, pero yo no lo llamé. Dice usted, no, pero los vecinos sí. Hola, ¿qué tal, cómo te va? ¿Qué tal, querido Jorge? Te llama Mateo Bonelli. ¿Vos sabés que el nombre de Duchovne es música fina para los oídos del Fondo Monetario? Lástima que nosotros estamos sonados hace rato, ¿no? ¿Qué tal, cómo le va? Hablando de música, a mí lo que me encanta es el toque de Diana. Así se lo digo. Claro. Siempre y cuando Diana no se queje y me haga juicio por acoso. Así se lo digo. Claro, de género. Hola, ¿cómo te va? Te dejé muy jodido. Yo me pregunto una cosa. Los días nublados, ¿podrían dar clases de solfeo? Pues sabes que el profesor de música un día me pidió que llevara un instrumento de viento y llevé un ventilador de techo. ¿Qué tal, señor? A mí, por ejemplo, siempre en la clase de música me encantaba dar la nota. Vos sabés que un día pedí un instrumento de cuerda y el osocodio me tiró una horca. Sí. ¿Qué tal, cómo te va, querido Jorge, querida Kiara? Sí. Vos sabés que un grupo de músicos se quedó en mitad de camino y para llegar más rápido al concierto se fueron en do, re, mi. Muy bueno. Dale vos, dale gas. Hola, ¿cómo te va, querido Jorge, querida Kiara? Uy, últimamente canto tan mal que en lugar de volver en sí me desmayé y volví en do menor. Uy, terrible. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido Jorge, querida Kiara? Bien. Pues ya que estaba viendo un conjunto que tocaba en el subte y yo me quedé un rato viéndolo, dice, ¿le gusta la música, Bernardo? Sí, pero sigan tocando, qué bueno, ¿no? Qué bueno. ¡Ole, ole, ole! ¿Vos sabés que asaltaron una casa de instrumentos musicales y los pescaron que era un grupo de viejitos? Lo engancharon porque justo un viejito que tenía Parkinson era el que llevaba las panderetas. Pobre. ¡Ay, cómo le va, Celoño! Usted sabe que era una pareja de músicos. Ella tocaba el violín y él la viola.
Está bueno. ¿Qué tal, querido? ¿Usted cómo le va? Todos vinieron hoy. Hola, sí, por supuesto. Usted sabe que iba a venir Antonito a tocar, pero cuando se enteró que tenía que tocar el contrabajo no fue. El todo lo que tenga que ver con laburo no le gusta. Es así, Fernando. Sí, usted sabe que un día lo contrataron de ñoqui y no quiso saber nada. Le daba fiaca ir todos los 29 a ir a cobrar. ¿Cómo les va, queridos amigos? Marcelo Tinelli, si no quieren contratar a Sergio Titán, llámenlo al 156-555-8474 o a su canal de YouTube, Sergio Trógolo. Dicen que es el hombre de las mil caras. Si tuviera mil caras, no saldría con la que tiene. ¡Chao! Bueno, y así pasó. Nuestro amigo Sergio Titán, el humorista, muy bien. Bueno, de algún lado tenía que salir Sergio. No nos podía fallar. Abandonar. Bueno, ahora sí, como pasó un tiempito, vamos a poner el tema musical que teníamos. ¿Qué era ese?
bueno, es bueno, Estelares, hablándonos del amor también. ¿Cómo vinimos hoy con la música nacional? Acá sí. Tengo, lo que estaba diciendo de Mariela Bernás, que la que cantaron el otro día, la que escucharon cantar el otro día, perdón, que había venido con su percusionista Jorge y faltaba el guitarrista Jorge Báez, Van a estar Leonardo Facundo en guitarra, Jorge Báez en percusión, bandoneón y armónica, en el Espacio Cultural del Sur, por supuesto junto a la cantante Mariela Bernás. Folclore y tango en la voz de Mariela Bernás. Espacio Cultural del Sur, es en Barracas, Avenida Casero, 1750. A las 20 horas, el sábado 8 de junio, 20 horas. Muy bien. Así que están todos invitados. ¿Y qué más iba a decirles? Ah, lo de la otra amiga. Bueno, no importa. Tengo una cosa de Pinti que no pasa, no sigue con la misma vigencia, hablando peste de los gobiernos que tenemos. Sí, 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 es cierto. Hablando, pero que. Dice, pueden ser malos, pero que no sean chorros. Y es lo que siempre dije yo. Uno trata de votar al menos malo, pero por lo menos. Tampoco es fácil, ¿eh? Uno dice fácil por la vez de afuera. Yo no sabría cómo gobernar cuando tenés gente que te está. Que pierde, en vez de ayudar, como en Estados Unidos, te pone palos en la rueda, sea quien sea, ¿viste? Siempre es parecido. Sí, pero sabemos que hay gente que tiene más mala fama todavía, ¿no es cierto? Porque si no se ponen de acuerdo entre ellos, se pelean por el queso a lo loco, ¿eh? Es verdad. A hacerlo. Bueno, sí. Vamos a tener al ciudadano. El ciudadano del retorno viene en un ratito cuando pongamos el otro tema musical. Bien, entonces, lo vamos a ir a buscar. Entonces voy a contar algo yo. Contenos. Lo importante que es la palabra. Claro, pues dije contenos. ¿Se dio cuenta? Ahí está. Lo importante, el poder de la palabra. La expresión hablada es uno de los principales recursos psicológicos para el día a día, destinados a hacer de nuestra vida algo mejor y echar raíces en el interior de nosotros mismos. Según dice la psicóloga Elena Rubio, experta en psicología de la conciencia, psicología energética y neurolingüística. El lenguaje es un input, un estímulo que hace las veces de timón del barco, porque va a generar una orden al cerebro y en la psiquis para producir una respuesta, una acción. Así señala la especialista. Como ejemplo de este fenómeno, esta psicóloga sugiere fijarse en el lenguaje que usa, por ejemplo, un entrenador con sus deportistas, con expresiones del tipo a ganar, tú puedes, ustedes son los mejores, y que, según Rubio, son mensajes creados para provocar una reacción, para virar la embarcación hacia un rumbo determinado. Nuestras palabras tienen el poder de crear y el poder también de destruir. El mejor ejemplo de esto lo podemos apreciar en una amistad o en una relación. Cualquier palabra fuera de lugar o que pueda generar algún tipo de malentendido, quizás provoque la ruptura de ese vínculo. Incluso la ausencia de las palabras puede ocasionar algún tipo de problema. Pero el poder de nuestras palabras es mucho más poderoso. Su capacidad de crear y de destruir también es aplicable a nosotros mismos. No escuchamos, dedicamos afirmaciones negativas y reprimir lo que deseamos decir son algunas de las múltiples maneras en las que nos haremos daño, nos sentiremos frustrados y en las que tal vez consigamos alimentar una baja autoestima. Abandona las palabras de esto no me queda bien, qué mala cara tengo hoy, o no sirvo para nada. Intenta dedicarte palabras bonitas a ti mismo, porque si tú no lo haces, ¿esperas que los demás sí lo hagan? Si tú no te dedicas esas palabras, nadie lo hará, porque tal y como te ves, así te verán los demás. Hemos aprendido a dedicarles estas palabras a los demás, pero ¿qué pasa con nosotros? Parece que no sabemos darnos el valor que merecemos. Nos ponemos en un segundo lugar y esto provoca determinados problemas. Es entonces cuando los soy incapaz o no puedo se hace eco en nuestra vida, llegando a ser una realidad. Si digo no puedo, es cierto, no puedo. Pero si digo sí puedo, también es cierto porque lo dije también. A las palabras no se las lleva el viento, quedan enganchadas en nuestra mente y en nuestro corazón, y así van dirigiendo nuestra vida por el camino que le vamos indicando. Bárbaro. Bueno, y hay gente más receptora, otras no. Puede ser que sí. Yo digo, no es que no le dé bola en todo sentido, pero la verdad que no estoy muy esclavo de las palabras, ni cuando las digo ni cuando me las dicen. No le doy mucha importancia. O sea, le doy importancia si tiene importancia, pero digo, no le doy importancia si veo que lo puede decir alguien desde el enojo. Me puede decir cualquier cosa que puede decir en otro momento, uy, cómo duelen.
sé lo que lo está diciendo, porque cuando uno se enoja, suele pasar, o pasa siempre, trata de meter el dedo en la llaga y revolverlo. Parece que se odia en ese momento porque trata de herir al otro, porque es un ataque. Hay personas que sí, otras que no. Sí, yo creo que la mayoría le va, cuando está peleando, hiere. Pero si te enganchas lo malo, porque sabes que podés pensar que esa persona lo dice porque es un turro, y también podés pensar que esa persona lo dice porque está en ese momento teniendo bronca, pero que no es lo que siente. Sí, pero sin llegar a esos, ¿entendés?, extremos también. Sí, estamos, bueno, hablando sin igual, llegar a esos clavar, extremos. Pero yo por eso digo, yo mucha palabra ni para favor ni en contra le doy mucha importancia, mucha bola. Y bueno, no me engancho, sin embargo, mal, porque me engancho sin mal. Embargo, es lo que te queda justamente en la psiquis. Yo me fijo más en la acción que en la palabra. Bueno, vamos a ver, porque acá hay mucho piripipí, mucha palabra, pero ¿y la acción para cuándo? Vamos a ir con el ciudadano del Hortondo. ¿Ya está ahí? No, lo vamos a ir a buscar, porque bueno, tengo que sacarlo del freezer, volverlo a meter. Ah, bueno. Mentira. Lo vamos a despertar, quizás se durmió. No, este programa, ¿cómo este lo va a dormir? Yo diría mochita, chiquita grande, y diría, sí, este programa trae sueño. No trae suerte, trae sueño. Bueno, tengo para Rogelio Quiñones, me dio una publicidad para la esquina Veromanzi, de un gran conjunto folclórico que se llama Raíz Soberana, y van a estar este domingo, creo. ¿El 6 cuando es el domingo? ¿Es un jueves? No, que no sé, tengo que ver, tengo que escuchar. Quiero escuchar la publicidad. Jueves. Quiero escuchar la publicidad para ver cuándo es. Vamos a otro tema de los que se van terminando, junto a Leo. Te gustó. Bueno, tenemos otra vez al ciudadano del Hortondo con lo prometido. Y lo prometido es deuda, dicen. A ver. Y se va la segunda. Exacto. Justo, bueno, permiso, voy entrando por acá. Pasa, por acá. A parcero. Sí, señores. Sí, quiero hablar ahora de algo que es un tema recurrente, pero que no sé si no nos hemos puesto a pensar o solamente está en nuestras cabezas y no nos atrevemos a decirlo. Es indudable, como venimos sosteniendo en todos lados, que la situación del país es crítica, que tenemos que reducir gastos, que tenemos que salir del pozo en el cual nos han dejado todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora y que este no ha sabido soslayar. Pero bueno, vos sabés que parece ser que
como en la perinola, no todos ponen. La perinola tiene un lado que dice pone uno, pone dos, pone tres, y en otro que dice todos ponen. Pero en este país no todos ponen. Uh-huh. Pusimos los jubilados cuando nos congelaron o nos cambiaron el método de ajuste. Pusieron los contribuyentes en general, pusimos cuando nos aumentan los impuestos, ¿eh? Y ponemos nosotros también cuando tenemos que devolver los préstamos que el Estado toma a nivel nacional o internacional, porque finalmente lo que paga los préstamos del exterior o del país son los mismos impuestos que en años que vienen, futuros, nos van a cobrar nosotros los ciudadanos. Claro. Pero parece ser que todos ponen, menos la casta política y la casta judicial. No, eso se la llevan. Yo no entiendo por qué a nadie se le ocurrió que estas dos castas que acabo de mencionar, que están llenas de prebendas y de privilegios, que no quieren perder, nunca ponen nada de parte de ellos. Se pasan los días llenando las tribunas de discursos, donde critican al oponente, donde hablan de cómo tiene que ser el esfuerzo patriótico para salir de la situación en la que estamos, pero jamás escuché a ninguno del oficialismo ni de la oposición decir, ahora la ponemos nosotros de la nuestra. Claro. No, no, ellos se la llevan, los políticos y la... Ellos no sé por qué los jueces no pueden pagar, no dicen que no pagan. Y es muy fácil. Los que más tienen no pagan. Lo que pasa es que ninguno de los integrantes de los tres poderes, ni de los funcionarios, cuando digo tres poderes me refiero a los del Poder Ejecutivo, Presidente y Vice, a los del Poder Judicial, incluyendo jueces, Corte Suprema, etcétera, 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 y jueces para abajo de allí, ni a los del Poder Legislativo, diputados, senadores. Ninguno quiere bajarse del caballo, viejo. Ninguno de ellos jamás mencionó, vamos a poner de nosotros un esfuerzo también para ser ejemplo de conducta para los demás ciudadanos. Así podemos salir de la devastación en la que hemos sumido nosotros, eso deberían decirle a los políticos, no, nosotros mismos, a nuestra patria. Porque ninguno, ni los opositores han planteado esto. O sea que son todos realmente unos hipócritas con mayúsculas. Desde el presidente hasta el último, no sé, concejal o consejero escolar de la intendencia más chica que haya en el país. Ninguno quiere bajarse del caballo. ¿Sabes por qué? Tal vez porque no quieren perder los beneficios que le da el cargo. Y con escupir para arriba, porque mañana les puede tocar a ellos en la cara, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, son absolutamente responsables, y yo los acuso por acción o por omisión, o sea, por incapaces o por corruptos, desde el alto nivel presidencial para abajo, a todos ellos, de estar en la situación en la que estamos y de que jamás ninguno de ellos ha hecho un esfuerzo patriótico como el que nos exigen a nosotros, ciudadanos comunes, para colaborar y en solucionar este estado desastroso que tiene nuestra patria. Y mira, te voy a mencionar algunas de las cosas que podrían simplemente hacer como para que esto fuera más fácil de lograr. Primero, deberían disminuirse los salarios y los gastos de los integrantes de los tres poderes, en el nivel estatal, en el nivel provincial y también en el nivel municipal. Un presidente no puede ganar más de 150 mil pesos mensuales, y por todo concepto, porque ya tienen otros beneficios además. 150 lucas, aquí en el mundo, es mucha plata, son 4 mil dólares, más o menos 5 mil dólares, ¿no? De lo que estamos hablando. Sí. Un ministro nacional debería ganar un 80% de ese importe, pero no más. Los diputados y senadores nacionales no podrían pasar de 100 mil mangos mensuales de ganancias, pero por todo concepto, o sea, incluido gasto de representación, desarraigo, pasajes, celulares, automóviles, chofer y toda la parafernalia de boludeces que inventan para aumentar lo que se llevan. Obviamente, descontándose las inasistencias que tengan a las sesiones en las que tienen que trabajar, porque no sé si se dieron cuenta, son de faltar mucho, ¿no? Sí. Y además sin ningún tipo de justificación de certificado. Seguro. En los niveles provinciales habría que reducir también otro porcentaje en proporción a lo que son los cargos nacionales, y en los municipales lo mismo. Un integrante de la Corte Suprema, por ejemplo, no podría ganar, tendría que ganar hasta un 90% de la retribución del presidente de la nación. Y de allí para abajo deberían establecerse todas las escalas para los distintos niveles de ese poder.
Otra cosa que podrían hacer es limitar la cantidad de asesores contratados por todos estos integrantes de los tres poderes, porque cada diputado o senador nacional debería tener un máximo de hasta 5 asesores, y con un sueldo equivalente al 20% del sueldo del senador o del diputado para el que trabaje. Si es media jornada o fichando tarjetas, o hasta un 35% si fuera jornada completa. Entonces, no puede ser que aparezcan con 40, con 30 asesores. Digo yo, flaco, si vos vas a trabajar en una empresa como empleado administrativo, como contador, por ejemplo, ¿vas a pedir asesores que te asesoren en tu trabajo de contador? No, vos tenés que ir con el know-how, vos tenés que ir sabiendo. Estos tipos se postulan para diputados, para senadores, para concejales, para lo que fuere, y necesitan una playa de asesores para que les ayuden a tomar decisiones. Entonces, decime, ¿con qué capacitación entran a la función pública? ¿No les parece que esto es una incongruencia en todo sentido y además otra forma de discriminarnos a los ciudadanos comunes respecto de ellos que se creen los seres superiores? Uh-huh. Otra cosa que tendrían que hacer los integrantes de los tres poderes, si quieren ser realmente honrar a la patria y ser servidores públicos como deberían sentirse, que son, deberían terminar con las jubilaciones de privilegio. No solo en los importes que cobran, sino también en el método de cálculo. Hoy en día un diputado, un senador, tiene un trayecto en la función como tal y ya se jubila con una jubilación exorbitante que tiene que salir del erario nacional y que pagás vos, que pago yo, con el sudor de nuestro lomo, que se traduce en impuestos que nos cobran cada vez que quieren y como quieren ellos. También habría que incluir al Poder Judicial a todos, no a los que se incorporaron a partir del año pasado, a todos, desde la Corte Suprema para abajo, entre los responsables del pago del impuesto a las ganancias, y acabar con toda esa serie de beneficios de vacaciones cuando quieren un mes en enero, después de vacaciones de invierno. Digo yo, ¿qué padre de familia puede darse el lujo con lo que gana decir, me tomo un mes de vacaciones con mi familia y en vacaciones de invierno también me voy con mi esposa y mis hijos a vacacionar por ahí? Y eso lo dicen los políticos y los jueces. Los políticos y los jueces lo hacen cuando quieren, ¿verdad? Claro, por eso. Otra cosa que habría que hacer es eliminar de la planta laboral de la administración pública a todos los ingresantes a los organismos públicos y a las empresas autárquicas que hayan ingresado en los últimos 15 años al puesto de trabajo y que no hayan participado en concursos de oposición. De esta manera podríamos evitar tanto recomendación de ñoqui político que anda dando vuelta y que cobra un sueldo el día 29 sin ir a laburar nunca, ¿no? Claro. Ningún integrante de los poderes mencionados, otra cosa es esta, ningún integrante de los poderes mencionados debería por sí, por decisión propia de los órganos a los cuales está integrando, aumentos de sueldo. Vos fijate, vos vas a tu trabajo y le decís a tu gerente, a partir de mañana yo voy a ganar 50.000 mangos más por día, por mes. Claro. Estos hijos de mil putas, sí, van, que nos dicen, que nos hablan de austeridad, de sacrificio. Se aumentan solos. No, claro. Van y se aumentan ellos solos. Hacen una reunión, se ponen de acuerdo entre gallos y medianoche y se aumentan los sueldos y sus honorarios, aumentan los asesores, aumentan los gastos de representación, los autos, etcétera, etcétera, como ellos quieren. ¿Cómo puede ser que...? Por eso bailan tanto y se ponen contentos cuando ganan las elecciones. No, ¿cómo? Es por salvar el país, justamente. Porque nos salvamos todos con las familias, dice. Claro, 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 fíjate vos. Santa alegría. Meten al hijo, meten al hermano, al primo, sí, al amante, vaya, al sobrino, sí, a todos meten. Y entonces tenemos una casta que está potenciada en este país, que son una lacra, que no sirve para un carajo, que nos han venido cagando la vida y robando durante décadas, y encima nos roban con título de nobleza. Uh-huh. Porque esos son los superiores, la casta superior de este país. Los integrantes de los tres poderes y todos los funcionarios de mierda que hemos tenido durante tantas décadas, desde el 40 y pico para adelante, ¿sí? Uh-huh. Así que esto es una propuesta que el presidente actual, el señor Mauricio Macri, si es que decide que va a cumplir con su palabra de que esto va a incluir un cambio, en lugar de meterle la mano a los jubilados, de aumentar los impuestos, las retenciones al agro, etcétera, etcétera, tenga un poquito de testículos que hay que tener y ojalá que le dé el cuero como para hacer una reforma de este nivel
que saque todas esas preventas y limite los sueldos de estas dos castas o tres que acabo de mencionar. Muy bien, Willy. Ojalá le dé el cuero. Y si no, tenemos que nosotros, como ciudadanos, como digo siempre, ponernos las pelotas en su lugar y empezar a exigir lo que alguna vez dijo, porque esto lo dijo alguna vez en el Congreso el diputado de Salta, el diputado Olmedo. Él propuso que se empezaran a bajar los sueldos ellos y todos los beneficios que tenían. Y por supuesto... Sí, decía que era un loquito. Oficialistas y oposición, sean de izquierdas o peronistas o lo que sean, que tanto dicen que hay que luchar por la gente, luchan por la gente hasta que le tocan la de ellos, hermano. Claro. Entonces son todos unos hipócritas de porquería. Bueno. Por no decir de mierda. Sí, sí. Y con esto termino y me despido. Se despide el ciudadano del Ortondo hoy tranquilito, hoy tranquilo. Bueno, listo. Adiós. Gracias, buenas noches y buen fin de semana. Gracias. Chao, Willy, gracias. Chao, chao. Bueno, lo estaban felicitando a Willy. Héctor, ¿te acuerdas de Héctor Carlos Rico? Sí. De la Catedral del Ritmo, Héctor Carlos Rico. Bueno, también dice el presidente de la Nación, solicitamos que haga también la consulta popular para aprobar la ley de extinción de dominio. ¿Ven? Que dice que está, si están de acuerdo, siempre están pidiendo eso también. Y felicita, bueno, al ciudadano del Ortondo, dice el señor que habla. Y Juan Pablo Chavero, nuestro periodista deportivo, también dice que están totalmente de acuerdo con lo que dice el ciudadano del Ortondo. Nos saluda también Ali Chocolatera. Muy bien. Besos para ella. Nos manda así también cositas, sí, como siempre. Y Lili, que siempre se quedó escuchando ahí. También entre ellos, ¿eh? Sí, 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 acá también en el... Valeria Miranda. Está Laura Reta, nuestra, la pianista del conjunto de jazz. En la transmisión en vivo, Caoba. También. Lo Ana ven. Rosa Castro. Muy bien, Sergio Trógolo. Espectacular. Bueno, hay mucha gente que se mete y yo lo estoy viendo, pero no lo veo como vos, porque en la transmisión en vivo la hiciste vos. Así que después me gustaría verla. Bueno. Laura Miriam. Laura también. Miriam también está. Sí, mirá, sí, Laurita. Un beso para Laura. Sí, bueno, Susingale también. También Susingale, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, a Liliana Mostaza, como siempre. Acá sí. Todos los que nos saludaron. Y tengo mucho mejor, un tocayo, Jorge Daniel Greblo. Laura Sanguinetti, una mujer que hace stand-up. Stand-up, y también actriz, de la zona oeste. Aparte, actriz, hace obras de teatro, ¿eh? Bueno, no solamente eso. Mariana Garrelli, la profesional. Mariano Pando y Martínez Chetino, que anda cantando en los bingos, también todos nos saludan, dice, suerte con el programa. Bueno, bárbaro, este es la mejor programación nativa, la tuvo esta radio, y Conexión Abierta. Y la psicóloga Jessica Peovich, que Jessica está Peovich, también. Que empieza sí, con... Licenciada. Le dejaron paciente en el hospital para que pronto ya vamos cure. A hacerle también este el chivo expiatorio. Así es. Bueno, nos estamos poniendo en cualquier momento, pero falta... A ver qué nos dice. Sony 49, operador. Nos tenemos que ir 7 minutos. 7 minutos bien exacto para despedirnos, pero con un tema primero y después sí. Nos despedimos tranquilos. Perfecto. ¿Qué te parece? A ver qué quedó por ahí.
noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Y le prometí a Rogelio. ¿Quién dije Rogelio? Sí, Rogelio Quiñones. Sí, claro, que se decíamos que es representante de Guillermo Guido, que tiene Esquina Homero Manzi y antes tenía Café, sí, Bohemia Café. Sí, que fuimos sobre todo justamente a ver a Guido. Bueno, tenemos acá un conjunto que dije que era Raíz Soberana, que estuvieron en todos lados, ya estuvieron en la Peña Almorfi, estuvieron en varios lados. Vamos claro. A poner. Porque es, se escucha es de fondo. Es un trío con, sí, más músicos folclóricos y es una, sí, una publicidad que, sí, me mandaron en audio y se la vamos a pasar porque están ahora y va a decir cuándo. Bueno, y Raíz Soberana va a estar, dijimos el domingo, dijo al final, 16:30, claro, tempranito, para ir a tomar el té ahí a San Juan y Boedo, que es Esquina Homero Manzi. Claro. Y en el 1750 de Caseros está Mariela Bernás con su música, pero el sábado, a las 20:30 o 20 horas. Así que vayan a los dos, sale muy económico. En el otro no sé tanto, pero bueno, te tomas un cafecito. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, bien, Leo Arce, por estar ahí. ¿Y te vas con una poesía de Marinco? Me voy, ya que no lo escoltita, tenemos acá, sí, con el permiso de Marinco. Mira. Sí, con el permiso de Marinco. Las poesías de Marinco. Nos vamos con en la voz de Kiara. Apuesta a la vida. Apuesta más fuerte. Eleva tu vara. Confía en tu suerte. Que el sol aún ilumina tu cara. Todavía es tiempo de amor y placer. Y también habrá días para andar y aprender. Deja que fluya la vida en tus venas. Esconde profundo tristezas y penas. Despierta la dicha que duerme en tu mente. Vive tus días en continuo presente. Disfruta tu tiempo cual si nunca pasara. Emprende el camino con nuevo optimismo. Pon tu confianza siempre en ti mismo. Y verás que tus lunas parecen más llenas, que tu vida se torna más diáfana y plena, y el sol que se asoma cada mañana te susurra al oído que volverá a amanecer. Dedicada a Marinco. Que se mejore. Bueno, hasta la semana que viene, ¿eh? Seguimos en Conexión Abierta. Sí, hasta la próxima semana.
nos vamos. En 7 días o en una semana volvemos a encontrarnos. Si te gustó, recomendalo a todo el mundo. Y si no, mentiles y pasacora. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está...